amigos, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos arrancando nuevamente este Todo Golf con un fin de semana largo, con la actividad fundamentalmente lo que fue el arranque del circuito Todo Golf 2013. Finalmente llegó la fecha, sábado 17, se ha puesto en marcha el circuito Todo Golf con un éxito realmente esperado. Otra vez récord de inscriptos, grilla completa en Paligüe con lista de espera y aprovechando lo que era un feriado largo con tres torneos de 18 hoyos, tanto el nuestro como el del domingo, que si bien fue el Día del Niño, hubo torneo, y también el gran torneo de Farmacia Española, que se jugó el lunes aprovechando el feriado. Por supuesto, nuestro programa tiene que ver fundamentalmente con la presentación del torneo Todo Golf, nuestro torneo Todo Golf conjuntamente con la Federación, así que los invitamos ya mismo para ver a todos los que jugaron todas las imágenes, como habitualmente hace Todo Golf, desde el primero hasta el último, la primera parte de lo que pasaba en Paligüe, arrancó el circuito Todo Golf con gran éxito. Bien, vamos con la primera parte. Llegó el momento de presentar el torneo Todo Golf. La primera fecha del circuito en Paligüe con un día espantosamente ventoso. No tanto temprano, que es la estrella que estamos viendo. Pega en el 1 Sergio Terranova cuando ya era un día fresco y con viento, pero empeoró mucho con el correr de las horas. Por supuesto, nuevamente una gran cantidad de jugadores, grilla completa. Les vamos a mostrar todos los jugadores que jugaron. Solamente cuando el que pega es José Robles. Se nos escapó una sola salida, la de Pedro Arrillaga con el papá y nuestro amigo Juan Cafaso, que estaban fuera de planilla y que salieron mucho más temprano que la llegada nuestra. Pero después tenemos la totalidad de los jugadores. Se jugó la este-oeste. El que va a pegar es Gustavo Capovila, que venía con buenas performances. Venía con buenos resultados y eran candidatos a poder llevarse la fecha. Sergio Massa, jugando con hierro, había un vientito cruzado de cola hacia la derecha, pero que digamos que era un viento que se podía considerar casi a favor. Después levantó mucho más y se complicó. Ahí lo estamos viendo a Carlitos Madarieta, que prácticamente está jugando muy poco y no quería faltar al torneo Todo Golf. Al igual que todos los años, yo quiero agradecer a la gente, ¿no? Porque está el torneo Todo Golf y no fallan, ¿eh? Caso Roberto Peineman, que juega muy poquito, pero cuando ve el torneo Todo Golf, quiere estar acompañando a lo que es el único circuito amateur que hay en la región, con el auspicio de la Federación. No hay otro circuito, sacando el que hace Paligüe para su propio club, pero este es el único circuito que no tiene que ver con los clubes, cuando el que pega es Mariano Gambini, que estuvo muy cerca del triunfo. Este es el único circuito que hay en la región que enlaza las cuatro fechas, cuando pega Edgardo Diomedi. La primera fecha es en agosto en Paligüe, como siempre, salvo el año pasado que nos paró la lluvia. Pega Ricardo Jasson. Si ustedes recuerdan, el año pasado se terminó jugando en septiembre, justamente porque la lluvia de agosto postergó la primera fecha. Pega Ennio Ciucci, que hacía rato que no lo veíamos, no faltó al torneo. Y ya estamos armando lo que va a ser la segunda fecha. El que pega es el doctor Rubén Rodríguez Vidal, que siempre mira el programa y estaba entusiasmadísimo que lo firmen. Andrés Martínez venía de una victoria y también se quería llevar el triunfo con el torneo Todo Golf, que además, paralelamente de los premios a cada categoría, terminó iniciando lo que es el premio a las dos bolsas Taylor, al mejor gross y al mejor neto de las cuatro fechas, que no creo que puedan ser de Paligüe, porque no hubo grandes scores, dado lo desapacible del día. Otro que no falta al Todo Golf, Guillermo Viña, habitualmente jugando la peña, pero cuando está el torneo Todo Golf, el contador no quiere fallar. Otro que se vino al torneo, que juega muy poco torneo, Francisco Mérida, nos acompañaba cuando jugaba en Pago Chico, pertenece a la peña Los Amigos, pero ese sábado no hubo peña. Lo mismo de Oscar Bocha Armendáriz. Es muy difícil que salgan de la peña, pero si el torneo es Todo Golf, no se lo quieren perder. Todo Golf ha logrado
a lo largo de estos años, imponer este circuito amateur que prácticamente todos los jugadores quieren jugar. No solamente por estar en cámara, sino porque ya pasó a ser uno de los torneos más importantes en los calendarios de los clubes, más que nada enlazados con la región. Pega Carlos Jara en el 1. El que va a pegar ahora es el jugador de Pago Chico, Tomás Toto Ontivero, que se viene preparando para el torneo de menores. Ya lleva varios torneos jugados en Paligüe. Quiere dar la sorpresa la semana que viene. Por eso está jugando en esta cancha. Un amigo, el doctor Rodolfo Díaz. Otro de los que dijo, está el torneo todo golf, voy. Y ahí vino Rodolfo a jugar y acompañar a todos los que salían desde el 1. Sergio Graf, buen jugador, excelente tipo. No me pierdo todo golf. Y también vino a pegar en el 1. Vino abrigado y esperando no tener mucho frío. Más jugadores, grilla completa. Roberto Silva, jugador que lo hemos visto habitualmente jugar. No sé si no es su primer todo golf, si no lo vamos a pasar cerca. Ahí pega Roberto en el 1. Y con ustedes, el campeón de la categoría principal, Daniel Guglielmetti. Ganó la categoría 09, pasa a ser el campeón más importante de todo golf en el 2013. Ahí está Dani. Campeonato para Daniel Guglielmetti en la categoría 09. Bienvenido a la lista de los ganadores. Carlitos Fernández, pegando en el 1 también. Le mandamos un abrazo grande a Walter, su primo, que andaba con algunas nanas y a último momento no pudo venir a jugar. Juan Pendino, uno de los integrantes de la peña Mario Bros, se vino a jugar el torneo todo golf. Y ahí está, en el tee del 1, en la este, con algunas fallas de origen. Cuando avanzaba la mañana y se ponía realmente bravo con el viento. Jorge Goris Gavetti, no sé si no es su primer todo golf. La gente de Vigilam estuvo muy cerca en la categoría menor. Gori siempre está prendido. Pega Gori en el 1. Y le damos la bienvenida también a Gavetti, que me parece que es el primer todo golf. Mauro Tridenti, venía de algunas buenas posiciones en los torneos anteriores. Estamos en las primeras horas de la mañana del sábado, cuando se jugaban los 18 hoyos de esta primera fecha del circuito todo golf. Guillermo Mariano, preparado a pegar en el 1 también. Mariano también presente en el torneo todo golf, va a pegar en el 1. Jugadores que habitualmente juegan y no falta ningún torneo. Grilla completa desde la semana pasada, prácticamente no había lugar para conseguir ni lista de espera. José Pepe Marra, otro amigo del programa, se vino a jugar el torneo todo golf. 18 hoyos que se completaron el último sábado en un momento, en un día bravísimo de viento. Pero ahí estaban. Uno que no falta nunca, Eduardo Ariza. Habitualmente, hasta lo vemos jugando en Sierra el torneo todo golf. Venía con un buen resultado, Eduardo. Era candidato. Este tampoco falta, Mario Paoletti. Mario inclusive es otro de los que te acompaña hasta Sierra la Ventana. Pega Mario en el 1, sin faltar. Primer compilado, el gran torneo todo golf en Paligüe. Bien, esa era la primera parte de lo que se jugaba en Paligüe. Enseguida vamos a continuar con el resto de los jugadores que jugaron el sábado. Les recuerdo que ya, aunque parezca mentira, estamos preparando la segunda fecha del circuito todo golf, que será el 14 de septiembre en Puerto Belgrano. Y de esa manera tendremos continuidad con lo que arrancó en Paligüe. Pausa, enseguida volvemos. ¿Sabés por qué Big Six es más rico? Porque cada día elegimos los ingredientes más frescos y naturales. Seleccionamos las mejores carnes y tenemos siempre una nueva opción para vos. Rico como siempre, más liviano que nunca. Big Six, te damos más. El secreto de un buen sushi está en los detalles. Como el ángulo de corte que utiliza el sushimán, la vinagreta con la que se prepara el arroz, la temperatura exacta para asegurar la frescura del salmón,
la presentación de las piezas y hasta la pasión a la hora de crear nuevos sabores. Curiosa la vida del detalle. Justo en ese momento en que pasa a ser importante, deja de ser un detalle. Sushi Club. Nuestra cocina también es todo eso que no se ve, pero se nota. ¿Estás contento con el hermanito nuevo? Gran Siena. Hay lugar para todos. ¿Asegurado en la segunda? Porque ante un siniestro, te das siempre la segunda oportunidad. La segunda tiene valores que yo comparto. Por eso, siempre quiero seguir siendo parte de este gran equipo. Grupo Asegurador La Segunda. Soy del equipo de La Segunda. Ya abrió Quincho Bahía, nunca visto en la ciudad. Discos, planchas de acero, asadores, set de mates, utensilios de madera para cocina, ollas Lafont, Bazar Gourmet, cocinas a leña, parrillas a gas, distribuidores exclusivos de Asabox y todo para el asador familiar y profesional. Sarmiento y Urquiza. Llegaron a Fibra Plus Bahía las nuevas piletas IPC, jerarquía y calidad. Nuevos modelos, estructuras modernas para todos los gustos y espacios. Piscinas IPC en Fibra Plast, Avenida Lem 2203.